Esto que vamos a hacer es un trabajo de concentración. Nuestra concentración está en la música. Como es natural, habrá momentos en que la perdamos, pero volvemos a ella. Se trata de estar aquí y ahora. Y se trata de conectarnos con nosotros mismos, con todas las partes de nuestro cuerpo. Tenemos este espacio, que también seguramente tengáis en vuestra casa, el que tengáis. Lo mismo si es muy grande, o si grande mejor, pero aunque sea pequeño, que os podáis mover. Aquí yo no puedo, por ejemplo, extender los brazos totalmente, pero puedo extenderlos aquí. Se trata de adaptarnos tanto a los espacios grandes como a los espacios pequeños. Lo importante es conectarnos con nosotros mismos para estar aquí y ahora. ¿Os habéis dado cuenta que ha cambiado la música? Cada música tiene su personalidad y por tanto genera un tipo de movimiento. En este caso, hay una calidad en el movimiento. No moveré mi brazo igual. Con otra música diferente. Mi movimiento será distinto. Hay algo aquí, ¿no? Entonces eso lo puedo traducir a todas las partes del cuerpo. Unas me responderán más rápidamente, como son los brazos y especialmente el derecho, si soy derecho. O el izquierdo, si eres izquierdo. Pero todavía nos responderá más lentamente las piernas desde el punto de vista del baile, porque no las tenemos entrenadas. Ha terminado el tema. ¿Veis? Otro movimiento diferente, otra calidad. Cualquier parte que movamos, por ejemplo, las piernas. Los hombros. La cadera. ¿Os dais cuenta? Ahí como hay un ritmo como más cortante. Y vuelve al tema, insistente. Pero al mismo tiempo, la melodía juguetona. Como si se fuera apagando. Se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. Se apaga del todo. Pues no, no se apagaba del todo. Retoma. Ahora sí. Empieza un tema totalmente diferente. Entra la batería. Por un lado, la melodía. Por otro lado, el ritmo que marca la batería. Pero totalmente diferente. Es un poco la fuerza del rock. La insolencia del rock, la provocación del rock, ese espíritu, ese cómo en el movimiento hay que sentirlo y expresarlo. Por ejemplo, la cadera. Hombros. Cabeza, piernas, incluso el espacio personal que desarrollamos, la quinesfera, nos lleva a desarrollarlo al máximo. Es un tema como que empieza con problemas, pero que no los resuelve, como veis. Es persistente. Entra el country. Más suave. Más desenfadado, más country, más popular. Muevo el brazo. Solo el brazo, aunque se me va el cuerpo detrás, pero voy a intentarlo. Pero el brazo se compone de una mano, de una muñeca, de un codo, de un hombro. Entonces me voy a ir concentrando en las pequeñas partes, porque la mano a su vez tiene dos dedos. Y mucha expresividad. No es lo mismo hacer así que hacer así, o que hacer así, o que hacer así, o que hacer así. o hacer así. En fin, es todo un lenguaje. Ahora empiezo con el codo. Saludamos según el protocolo. Aunque ya creo que tampoco. Otra historia. Si nos lanzamos al suelo, también nos podemos mover, pero claro, también depende de la elasticidad de cada uno. Hay gente que se mueve en el suelo como se puede mover de pie. Yo en este caso no. Entonces, sin embargo, aunque no pueda tener la facilidad estando de pie, voy a intentar no perder la música. Y de paso aprovecho para hacer unos estiramientos. En estos días de medidas preventivas ante la pandemia que nos ataca, tenemos también nosotros, seres humanos, que desarrollar nuestra imaginación, buscar maneras de poder sobrellevar esta carga, esta limitación de salidas a los parques, a las calles, solamente las estrictas y necesarias, esta prohibición del contacto físico, que está bien porque es una manera de prevenir, pero como seres humanos somos seres sociales y además seres que necesitamos el contacto, el tacto, es importantísimo. Entonces hay que buscar mecanismos que nos ayuden a poder seguir estando en este estado y llevarlo de la mejor manera posible. Esta sería una de ellas. La música es, para mí, mi mejor aliada. Me dice muchas cosas, me emociona en este momento, este tema me emociona, es como si me hablara y me ayuda a reflexionar, a valorar la vida, a valorar a las personas, a valorar la importancia de la comunicación. La importancia de hacerse preguntas que nos ayuden, buscar la positividad, La catástrofe, los muertos están ahí, pero tenemos que hacernos preguntas de todo lo que se está haciendo para encontrar una vacuna, de todos los que ya se han curado, de el avance que se está haciendo en todos los países, y sobre todo es muy importante animar a esos profesionales, a esos científicos, a esos investigadores que están a contrarreloj buscando una solución. Pero ellos tienen que sentir nuestra energía positiva en la que le damos ánimo, ánimo. Podemos conseguirlo y tenéis nuestro apoyo y deben tener toda la financiación. Bueno, no sé si subiré este vídeo porque se ha alargado un montón, ya veremos. Pero no obstante, yo ahora me siento muy bien de haberlo hecho. Siempre pienso que se va a acabar. Gajes del oficio. Somos humanos. Y eso no se nos puede olvidar.